Tras largo 14 años de reuniones, de consulta y negociaciones, hoy este gobierno, esta gestión, suscribe uno de los acuerdos aéreos más importantes para nuestro país. Canadá se mantuvo por 20 años como el segundo mercado más grande y de mayor crecimiento para nuestro país, y se constituye como el segundo receptor más importante de los bienes exportados de la República Dominicana. La suscripción de este acuerdo es una evidencia del compromiso de ambas naciones de consolidar y contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de aviación civil. Y nos llena de mucho orgullo y satisfacción sentar las bases para facilitar el crecimiento de un sistema eficiente que priorice la creación de nuevas oportunidades para ambos países. Aquí tenemos al presidente que se ha convertido en el padre de la aviación civil de la República Dominicana. Este acuerdo contribuye a la excelente relación bilateral y a una dinámica relación comercial entre la República Dominicana y Canadá. Una relación que trae beneficios económicos a lo largo plazo a ambos países, no solamente en turismo, pero también en sectores tal como la minería, servicios financieros, energía y manufactura. Un total de 715,000 canadienses llegaron a la República Dominicana para disfrutar de sus playas, el buen clima y el calor de su gente. Nos llena de orgullo poder contribuir con el sector turístico de República Dominicana, uno de los mayores aportes al PIB nacional y por tanto al bienestar económico de los dominicanos. El Gabinete de Turismo, que encabeza el Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, felicita la firma de este acuerdo trascendental con Canadá, segundo país emisor de turistas hacia la República Dominicana. Esto fortalece la relación del turismo con Canadá. Es la visión que tiene el presidente de la República Dominicana de mejorar la conectividad aérea cada día más.